¿Te imaginas qué sucedería si le rompemos todos los huesos a los personajes de GTA V? Pues estos ya son unos personajes que se han roto varios de sus huesos. Y sean bienvenidos a esta película. Para el día de hoy, Franklin se lanzará a la piscina a ver cuántos huesos se rompe. La verdad es que no creo que se rompa ninguno, pero vamos a estar haciendo diferentes pruebas en las cuales vamos a estar viendo cuántos huesos se rompe el Tito Franklin. ¿Están listos? En 3, 2, 1, ¡ahora vamos! Un hueso. Ok, es válido. Es bastante alto, Ahí está. ¿Estás bien, Franklin? Sí, ok. Perdóneme, pero ¿qué tal que se le rompen 206 huesos, no? Es el final del Tito Franklin. Y ahora vamos a agarrar uno de mis vehículos y vamos a saltar por algún lugar. Ahorita llevamos un hueso. Vamos a ver con cuántos huesos rotos termino el día de hoy. Díganme ustedes aquí abajo cuántas veces han roto los huesos. La verdad es que yo ninguna, pero sé de algunos que se han roto la mano, ¿no? El pie. Pues coméntenlo ahí abajo. Ahorita voy a ir con cuidadito por aquí, pero más adelante me voy a estrellar con un vehículo para ver si puedo romperme más huesos. Nos estamos acercando a donde se encuentran un montón de autos. Estoy bastante nervioso porque se me van a romper todos los huesos. Depende del choque, ¿no? Depende del choque, pero vamos a ver, vamos a probar un poquito en una moto, por favor. Una moto. Estoy buscando una motocicleta. No hay ninguna moto, ¿es en serio? Bueno, contra un auto. ¡Vamos! 29 huesos. ¡Oh, my God! ¡Oh, no manches, Franklin! Pero bueno, 29 huesos es algo, ¿eh? Es... ¡Ah, cuidado! 29 huesitos. ¿Dónde está el auto? Ya se fue, ¿no? Ok. 29 huesos. ¡Oh! Ahora, creo que puedo hacer algo bastante padre y es subirme a algún lugar y lanzarme, pero con la motocicleta. Y creo que tengo el lugar perfecto. Acompáñenme hasta allá. ¡Oh, listo! Ya hice del baño. Sí, yo hago del baño con el casco. Ustedes no. Y bueno, he subido hasta aquí arriba. Y primero el casco, ¿no? Porque si no, 206 huesos y adiós vida. Entonces, miren, vamos a saltar de esta construcción que está bastante grande. Bueno, son 3 pisos, pero creo que va a salir bastante bien. Vamos a probar. La idea es sobrevivir y no rompernos tantos huesos. Así que agarramos vuelo. ¡Se viene! ¡Se viene, señores! ¡Tarará! Oh, caí perfecto. Wow, caí arriba del camión de la basura que me salvó. Ok, ahora voy a subir a esta cosa amarilla, a esta grúa, hasta la parte de allá arriba. Y vamos a ver cuántos huesos me puedo romper. Me aviento por aquí, vamos. Oh, 49 huesos. Me dio miedo esa amarilla, Me dio miedo esa varilla, hermanos. No se los voy a negar. Ok, 49 huesos. Está bien. Vamos a ver cuánto se va a romper acá arriba el Tito Franklin. A ver, me voy a lanzar aquí donde está, pues, la carretera, ¿no? Lo más probable es que me pase algo. No sé, la verdad, tal vez me rompo absolutamente todos los huesos. O tal vez sobrevivo, ¿no? No lo sé. Voy a pasar por aquí con mucho cuidado. Y luego por acá. ¡Oh! Ok, no fue buena idea esto. No fue para nada buena idea. Tal vez me rompo todos los huesos, pero el que no arriesga no gana. Y si no le diste like, no, cierto, es broma. Dale like a este video. O si no, Franklin se lanzará en 3, 2, 1. ¡Come on! ¡Oh, qué pasó! ¡No! Franklin, ¿estás bien? Nos hemos roto 206 huesos. Por eso es que estamos aquí nuevamente, ¿no? Aquí la vida nos ha dado otra vida. Muchas gracias, vida. Pero ahora vamos a intentarlo otra vez. Me voy a aventar de un helicóptero. Pero antes de esto, vamos a ir con una persona para que nos dé la vida infinita. Y al pasar 206 huesos, no nos pase prácticamente nada. Vengo súper rápido conduciendo por aquí para encontrarme con la persona que me va a dar la inmortalidad. Me va a dar la vida infinita. No como tal, pero... para sobrevivir más. Perfecto, ya me están esperando. Y por eso mismo estrellé el auto ahí atrás. La verdad es que ya no lo necesitaba. Ay, aquí hay estacionamiento. Bueno, aquí está. Ellos me darán la vida infinita. Hola, ¿qué tal? No es de muchas palabras, así que con cuidado, no se acerquen tanto. Bueno, yo sí me tengo que acercar porque la vida infinita no se me dará sola. En 3,
2, 1, ¡vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Vieron esto? Si saben de dónde es esa muñeca que nos ayudó a encontrar la vida infinita para rompernos absolutamente todos los huesos, coméntenlo. Y vean esto, me voy a lanzar desde aquí a ver cuántos huesos nos rompemos. ¡Vámonos! No puede ser. 3, 2, 1, ¡impacto! ¡Wow! 206 huesos. Era obvio, era obvio, era obvio. Vean la altura. Ok, contador en cero. Ahora sí, cero huesos rotos. A ver, ¿cuántos huesos me romperé en una pelea callejera? Vamos a ver, voy a buscar a mi rival con el cual me pueda pelear. A ver, ese tipo se ve que sí, sí pelea. Vamos a ver, tómala, bro. Le reinicié el Windows a este. Es que, ¿saben qué? No me vine al barrio correcto. Aquí creo que nadie me va a pelear. Creo que tengo que cambiar de barrio. Pero bueno, antes de eso voy a probar contra este tipo, ¿no? Ese tipo se ve... No, bro. Le saqué los frijoles. ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pum! ¡Oh! ¡10 huesos! ¡Oh! Y ahora la policía me sigue y ese tipo también. Pero bueno, nos vamos a agarrar. ¡Púmala! Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡20! ¡Oh! ¡40! ¡No manches! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Así me gusta! ¡Huye! ¡Huye de mí! La verdad es que yo estaba huyendo primero. ¡Ah! Creo que estoy huyendo de la policía. Yo también tengo que huir de la policía, rayos. ¡Ahí viene la poli! ¡Corran todos! ¡Me quieren detener! ¡Ayuda! Con ellos no me voy a poner a pelear porque me romperían muchísimos huesísimos. Así que no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, 85! ¡No puede ser! ¡Ahí viene todo el mundo! ¡Ahí viene todo el mundo! Me voy a meter este edificio súper rápido. ¡Quítese, señora! ¡O me la llevo! ¡He subido hasta acá arriba! Bueno, voy a lanzarme por aquí. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dos estrellas! ¡No es tanto problema! Creo que no tengo salida. ¡Tendré que lanzarme! ¡Me tienen rodeado! ¿Dónde está más suavecito? ¡A los arbustos! ¡Ok! ¡A los arbustos! ¡En 3, 2, 1! ¡Ahora vamos! ¡Oh! ¡Mis piernas! 121 huesos rotos. ¡Rayos! Ahora tengo que perder a la policía. ¡Vámonos! Me ha dejado buscar a la policía con 121 huesos rotos. Me paré por solo una cosa. Y es que en este momento ya no puedo caminar muy bien. ¡No! ¡Se me rompió la pierna! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Pues qué importa la vida! ¡136 huesos! ¡Ok, ok! ¡Oh, 156! Bueno, ya me estoy empezando a sentir un poco mal, ¿eh? Me estoy empezando a sentir un poquito mareado. Esto de los huesos rotos no me gusta para nada. Es una locura. Y bueno, me siento un poco raro, la verdad. Empiezo a caminar cada vez más lento. ¡Vean esto! ¡No puede ser! ¡No, no! Mis huesos están a punto de hacer clic y dejar de funcionar. Pero bueno, eso no es el final. Al último hay algo muy épico que tenemos que hacer. ¿Cómo será nuestra próxima pérdida de huesos? ¡Vamos a de una vez! ¡Oh! Ok, ok, no fueron tantos. 172, bueno, no pasa nada, no pasa nada. He llegado aquí al muelle. Ya es lo último. Ya, vamos a lanzarnos. ¡Ah! 199 huesos. Creo que me he roto la uña, creo que me he roto un dedo, el brazo, el cuello, las pompis también. No, no, absolutamente todo me he roto. Estamos a 7 huesos de nuestro final. Vamos a ver si alguien quiere pelear. ¡Tómala! ¿Tú quieres pelear, bro? ¡Tú! ¡Oh! No, sí, bro, ya no llegó a cenar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a buscar otro. Alguien que no le tema. Ese tipo se ve mamadísimo. Vamos a ver si quiere. ¡Eh, bro! ¿Quieres pelea? ¡Tómala! ¡Levántate! ¡Levántate por tu rosquilla! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! No me voy a dejar tan fácil, ¿eh? ¡Anda! En los bajos, bro. Ahora, ¡pum! ¡Cachetada! Y dale el golpe, bro. Te espero. ¡Epa! La defensa, gente, déjenlo, muerdo la defensa ahora mismo. No la alcanzo, rayos. No pregunten cómo he llegado aquí, pero ahora voy a saltar. 3, 2, 1, ¡vamos, Chopsito! ¡Oh, no puede ser! Me he roto 10 huesos. Esto apenas está comenzando, ¿eh? 10 huesos, nada mal. Eso estuvo demasiado drástico, ¿no? 10 huesos, ahora me voy a ir contra el carro. ¡Contra! ¡Oh! ¡Señora! ¡Señora! ¡28 huesos rotos! Ok, gracias. Al cabo me los quería romper.
Ay, bueno, pobrecito Chop. Vamos a seguir caminando tranquilamente por aquí mientras buscamos más cosas donde rompernos los huesos. Estoy en la construcción más grande de GTA V. Bueno, no, creo que no, esta no es la más grande, es la del Maze Bank, la más grande. Y el día de hoy vamos a saltar desde aquí. ¿Estás listo, Chop? ¡Wow, wow! ¿Qué, qué, qué? 3, 2, 1, ¡ahora vámonos! No puede ser, demasiado doloroso este golpe. Con 42 huesos rotos nos salimos de aquí. Chop, ¿puedes caminar bien? Sí, Chop, es fuerte. Es fuerte ahora. ¿Podrías subir más arriba? Ok, dejen subo nuevamente, señor. ¿Me sube? ¿Me sube? Lo muerdo. No, ¿no me va a subir? ¡Tome! ¡No! ¡Chop! ¡Suéltalo! ¡Chop! ¡Chop! Estamos nuevamente en la construcción. Ok, vamos a lanzarnos a ver cuánto nos rompemos. ¿Estás listo? Pues no, no está listo. Yo tampoco, pero bueno, yo lo vamos con todo el power ahora sí. ¡Ay, lo tengo! ¡What the fuck! ¿Qué pasó ahí? El señor así como... ¿Qué está pasando? ¡Sí te escuché, niño! ¡Ah, no manches! El señor habla. Mejor me muevo de aquí, ¿no? Vámonos, gente. A ver, voy a tener que saltar desde esta zona otra vez. Ese fue un salto demasiado extraño. Con 64 huesos rotos. Pero ahora, ¿cuánto nos podremos romper? ¡Vamos hacia allá! ¡Chopcito está dañado! ¡Oh, no puede ser! Bueno, ¿nunca voy a llegar al final de esto o qué? Gracias, vida, pero el día de hoy me quiero romper los huesos. Ok, vamos a darle. No me rompí ninguno, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Vamos con todo! ¡Ahora sí! ¡No puede ser! ¡Pum! ¡165 huesos rotos! Señores, no fotos, no fotos, por favor. ¡Que no fotos! ¡Que no fotos, por favor! ¡Que no fotos! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! Me acabo de romper unos huesillos por ahí. ¡Vamos, Chopcito! ¡Muévete! ¡Córrele! ¡Ese señor está demasiado fuerte! ¡Me rompió 200 huesos! ¡No puede ser! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Me lo cargo, eh! ¡Vámonos, Chop! ¡Vámonos! ¡Corre de aquí! ¡Vámonos! ¡Hay que huir de este lugar, gente! ¡Chop! ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Bueno, el día de hoy venimos a probar autos flotantes. ¡Vean la multitud de autos que hay aquí! Bueno, no son autos flotantes, son autos reales. Nada más que tienes que subirte para que se desbloqueen. ¡Vean todos los que hay aquí! Y se han de estar preguntando, ¿pero para qué, Edgar? Bueno, como saben, nos tenemos que estar rompiendo los huesos cada minuto. Oh, vean ahora el que voy a probar, ¿eh? ¡Nah, que no! El Tito Chop anda con todo. Miren cómo maneja con el rostro, ¿no? Tirando rostro el capo. Ahora los vamos a lanzar nuevamente a la trituradora. Y esto podría salir demasiado mal, porque ya no nos quedan tantos huesos. Pero bueno, vamos a intentarlo. 3, 2, 1, ¡vámonos, Chop! Saltamos por aquí, estamos en posición. Ahora el vehículo empieza a hacer unos movimientos extraños. Vamos cayendo a la trituradora de autos. 3, 2, 1, ¡pum! Ok, ok, eso sí no me lo esperaba. El círculo del auto. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! El auto no deja de hacer nitro por sí solo. Eso se está poniendo demasiado bueno. ¡Chop, agárrate! 299 huesos rotos. No manches, estamos saliendo del círculo. Se viene, gente, va a ser mi final. Tengo que decirles adiós. 3, 2, 1, ¡pum! No, no me ha pasado nada. ¡Ahora sí! ¡Pum! En este momento tenemos 0 huesos rotos y vamos a rompernos prácticamente todos los huesos el día de hoy. Pero primero voy a lanzarme justamente con este auto, que es un auto de Cars, ¿no? Vamos a lanzarnos con él, ahí está. Y se está preguntando, no manches, ¿a poco sí tiene huesos? Bueno, déjenme decirles que sí, el personaje de Minecraft sí tiene huesos. Y el día de hoy los estaremos rompiendo por completo. ¡Vámonos! ¡Oh, no me lo puedo creer! Me voy a romper un montón de huesos. Vean esto, estoy subiendo un montón, no manches. La altitud es bastante alta y ahora vamos en picada. Deseenme muchísima suerte, por favor. 3, 2, 1, ¡pum! ¿Cómo? ¿25 huesos? ¿Qué? Pero qué locura, ¿no? O sea, también el auto está completamente intacto. No tiene prácticamente nada. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Pero bueno, voy a hacer una pequeña prueba, que es justamente lanzarme de este edificio. Vamos a ver. ¿Qué tal funciona? ¿Estás listo? ¡No lo haga, compa! ¡Ah, no manches! No quiere lanzarse, ni modo. Oh, aquí está. Estamos justamente en el riesgo, justamente en el lugar donde veremos cuántos huesos nos rompemos. ¿Cuántos creen que me voy a romper? Y bueno, para ver cuántos huesos nos rompemos hay que lanzarnos. Voy a intentar caer arriba de ese camión. Ahí está. Vamos a ver si caigo arriba del camión. Dime que sí, por favor. Parecería de película. No. ¡Pum! No, no caí arriba del camión, pero me he roto. ¿Cómo?
¿55 huesos? ¿En serio? Pero me lancé desde allá arriba. ¡Wow! La fuerza que tiene este personaje es increíble. Y esto no es todo. Voy a volver a subir justamente a ese lugar y ver cuántos huesos me puedo romper. Nuevamente. Está ahí nuevamente arriba. He decidido tomar una bicicleta. ¡Oh! ¿Qué onda? Va sumamente rápido. Vean esto. Es increíble, ¿no? Steve de Minecraft conduciendo una bicicleta en GTA V. ¿Algo más épico que esto? Claro que no. Ahora tenemos que llegar hasta la parte de allá, saltar y ver cuántos huesos nos rompemos en este ultra mega recontra salto. Super genial. Vamos. Agarramos velocidad. Se aproxima el círculo verde y vamos a ver qué tal nos va. ¡Vámonos! ¡Ay! No, esto no fue buena idea. Esto no fue buena idea, gente. Esto no fue buena idea. Vean a Steve cómo va por aquí. Todo tranquilito, ¿no? Todo normal. Y ahora vamos a chocar contra el edificio. 3, 2, 1. ¡Pum! No. Comienza la caída, se viene el golpe de la bicicleta, vamos a caer y ¡pum! 85 huesos rotos. Ok, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Vamos a hacer algo que nunca antes en la historia alguien se había animado a hacer. Y es nada más y nada menos que ¡pum! ¡Oh, no manches! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Dando la vuelta en la jipeta. No vean esto, su bracito justamente por fuera. Y vaya, nos hemos roto un montón de huesos, pero no hemos llegado al final. Y ahora estoy agarrando fuerza para lanzarme por aquí. Y vamos a ver a dónde llego. Ok, se acabó el turbo. Y ahora lo que voy a hacer es justamente esto. Y es lanzarme del vehículo para ver cuántos huesos me rompería. 3, 2, 1. Vamos a ver si caigo en la alberca, por favor. Vamos ahora mismo. ¡Pum! 105 huesos. Pero ¿cómo me salvé si la camioneta está totalmente destruida? Y yo me veo más guapo que nada, ¿no? Vean nada más esos brazos. Ay, no, pobrecito Steve. Y bueno, la camioneta ni se diga, la verdad. O sea, me he encontrado una nueva rampa justamente por aquí. Vamos a probarla a ver qué tal me va. Pero, ¿saben qué necesito? Necesito un auto. Ahí viene uno justamente. ¿Qué te sé? ¡Vámonos! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no puede ser! Venía más bomberos colgados por la parte trasera. Increíble, me he robado un auto de bomberos y es demasiado veloz. Por aquí debería haber una rampa. Vamos al infinito y más allá para ver cuántos huesos me rompemos. ¡Vámonos! Ahí está, estamos flotando. Estamos elevándonos cada vez más por el aire. Y esto es increíble. Pero ahí no hay un problema. Voy a intentar caer en el agua a ver si el daño es igual o es igual de lento. Bueno, no, olvídenlo, no voy a caer en el agua. Lo que sí voy a caer es en la carretera. Vamos a ver qué tal nos va. Impacto en 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Wow! ¡No manches! Ahora sí me he roto más huesos. 278. Increíble, nos bajamos. ¿Puedo caminar aún bien? Sí, puedo caminar perfectamente bien. Ya viene el tren, me voy a atravesar justamente enfrente de él. ¡Vamos, Steve! Tal vez sea mi final, gente. Recuérdenme con mucho cariño. 3, 2, 1. ¡No me lo puedo creer! 578 huesos rotos. Y la barra aún le falta un montón. Vaya, ¿qué está pasando el día de hoy? Hemos llegado a otra posición. Como se pueden dar cuenta, yo hace ratito caí como por allá en el fondo. Y ahora estoy enfrente de este círculo gigante que va a hacer que me rompa probablemente los 1000 huesos que supuestamente tiene Steve. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Estamos en posición. Vean qué focherito maneja Steve, ¿no? Con los pies arriba y todo. Ahora es el momento de ir justamente por aquí, acelerarle al fondo al auto y ver cuántos huesos nos podemos romper. Vamos agarrando velocidad, vamos agarrando fuerza y vamos a hacer el salto más épico de la historia. No me lo puedo creer. Vean todo lo que hay por este lugar. Es sumamente increíble. Y ahora no me lo puedo creer. Voy en picada completamente. Salto del vehículo, me quedo en él. Yo creo que me voy a quedar en el vehículo. Vamos a ver si caemos en esa plataforma. Creo que no. Prepárense para el impacto. ¡Pum! Ok, ok, 650 huesos rotos. ¿Aún me puedo seguir moviendo bien? Creo que sí, ¿no? ¡Sí, miren esto! ¡No manches! Parezco como nuevo. Pero ahora, ¿recuerdan esto que vimos por aquí? Vamos a subir.
y lo vamos a probar. La misión es fácil, la misión es sencilla, es agarrar una motocicleta, irnos justamente por aquí, saltar por este lugar y luego intentar caer en la plataforma que está justamente debajo de nosotros. ¿Están listos? ¡Vamos así! ¡Ya sí lo he logrado! Bueno, creo, eso espero. 3, 2, 1, ¡pum! ¡Oh, rayos! Me he roto. Ahora sí, un montón de huesos. No, 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 no me digas esto. 759 huesitos rotos. Steve, ¿te puedes mover? Dime que sí, por favor. ¿Están listos? Vamos a ver si Steve está bien. ¡No! ¡Ya no está bien! ¡Vean esto! ¡Camina chuequito! ¡No me lo puedo creer, Steve! ¡Vamos a rompernos ahora sí! ¡Absolutamente todos los huesos! Pero antes voy a hacer algo sumamente cool, que es ir por mi moto. Y ahora sí vamos a intentar saltar lo más lejos posible. ¡Nos agarramos! ¡Y ahora sí estamos en posición! Creo que puedo caer perfectamente en este lugar, ¿no? Que era el centro de todo, en este botón rojo. ¡Vamos a ver qué tan cierto! ¡No! ¡Pum! Estuve nada, estuve nada. Y me he roto 810 huesos. ¿Cómo? 800. ¿En serio? ¡Wow! Pero bueno, está súper bien. Y estuve a nada de caer en esa plataforma. Pero ahora vamos a subir a este lugar. ¡Vamos, Steve! ¡Corre! Nos falta caminar media hora. Estamos en posición. ¡Nos vamos ahora sí! Agarramos fuerza y no me lo puedo creer. Probablemente sea mi final. Me rompa prácticamente todos los huesos. ¡Y vamos hacia allá! ¡Ahí está! Hemos pasado por el círculo que les dije. Y ahora vamos a caer en esta pequeña rampa, al parecer. ¡Prepárense para el impacto! ¡Tal vez me rompa huesos! ¡Pum! 800... 75 huesos. Ok, nada mal. Vamos a agarrar un poquito más de fuerza y vamos a intentar cruzar esa llanta otra vez. Ok, probablemente ya lleguemos a los 1000 huesos. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Ahí está, atravesamos la llanta. ¡Oh, no me lo puedo creer! No, no, vamos a caer muy mal. Me he roto 910 huesos y ahora sí viene un pequeño golpecito por aquí. ¡Pum! ¿925? ¿What? ¡Qué extraño está esto, eh! ¡Qué extraño está el día de hoy! Steve es bastante, bastante fuerte al parecer. ¡Oh, no manches! ¡Cada vez estoy peor! ¡Vean esto! ¡No, Steve! ¡No me lo puedo creer! ¡Pobrecito! ¡Vean esto! ¡Se está cayendo! Lamentable, ¿no? Eso es lo que pasa cuando te quieres romper prácticamente todos los huesos. Chicos, un momento de silencio. Steve está a punto de llegar a los 1000 huesos. Respeto, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, Steve? Estamos en la motocicleta del destino final. Tenemos que saltar justamente a este lugar. Ahí está, lo tenemos, perfecto. Hemos caído en la plataforma. Esto puede ser demasiado peligroso y demasiado arriesgado para nosotros. Vamos a intentar caer por aquí, ahí está, lo tenemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Caemos en la plataforma y listo! ¡Wow! Steve tiene una suerte increíble de no haber llegado aún a los 1000 huesos rotos. Aunque, por cierto, está demasiado cerca. Así que, en este momento, suscríbete al canal para que tú no te rompas todos los huesos. Y vean esto, aquí está Steve. Saltamos este stump por aquí. Ahí está, lo hemos tenido. Una vez que yo me caiga de este lugar, probablemente podría ser mi final. Voy a intentar atravesar por este palo. Vamos a ver qué tal nos va. Por favor, deseenme suerte. Ahí estamos, lento pero seguro. Lento pero seguro, claro que sí. Vamos a darle, ahí está. Lo tenemos, sí. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Hasta ahorita, en este momento, no nos hemos roto ya ningún hueso. Pero una vez lleguemos allá y tengamos que saltar, probablemente me rompa prácticamente todos. Voy cruzando estas llantas por esta parte de aquí. No me lo puedo creer. Hemos pasado el lugar. He saltado hasta esta parte y ahora sí, vamos en picada. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Steve! ¡No puede ser! Gente, probablemente sea mi final. En 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Pum! ¿Estás bien? Estamos a nada de llegar a los 1000 huesos rotos. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡No me lo puedo creer, Steve! ¿Vas bien? No, no va nada bien. Sigue cayendo, sigue golpeándose. La barra está subiendo. Es totalmente una locura. No, no me lo creo. 999 huesos rotos. ¡Qué loco! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde cayó esto? ¿De dónde cayó esta camioneta? ¡Vámonos antes de que nos pase algo! ¡Rayos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y con quién estoy? De hoy, oh, madre mía, y es el punto exe. ¿Sabes quién es? Coméntalo ahora mismo. Y bueno, vean nada más la vista. ¿Y saben a qué venimos el día de hoy? A rompernos los huesos. Ok, ¿estás listo? No manches, ¿qué voz tiene? Vamos a lanzarnos y rompernos todos los huesos. 3, 2, 1. ¡Tómala! ¡No manches! Vamos, 3, 2, 1. Caída, ¡pum!
Ok, no fueron tantos. Estamos bien, aún nos podemos mover. Solamente fueron 10 huesos. Nada mal, nada mal. Pero ahora quiero que vean esto. Tan, 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 tan. Hasta allá arriba tenemos que subir. ¿Qué les parece si lo hacemos ahora mismo? No manches. ¡No! ¡No puede ser! ¡No manches! Todo lo que había subido, vean eso. Y todavía más por acá. Y me acabo de caer. ¡No! ¡Lamentable! ¡Vean todo lo que subí! ¡Tardé horas y horas! ¡Ah! ¡Vean esto! ¡Se lo llamó el helicóptero volarín! Vaya, esa es la del helicóptero. Nunca falla, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿90 huesos nada más? ¡Oh, wow! Eso es demasiado loco, ¿eh? Vean hasta dónde estaba. Ahora tengo que subir otra vez hasta allá arriba. ¡He logrado subir otra vez! ¡Vean todas esas escaleras! ¡Ahora sí! ¡Vamos a lanzarnos! Creo que al mar voy a intentar caer justamente en ese yate, ¿lo ven? ¡Vamos a intentarlo ahora mismo! ¡Oh, no manches! ¡Agárrate! Porque la caída va a ser demasiado poderosa. ¿Quieren ver el helicóptero? ¡No, no voy a caer en el agua! Por favor, prepárense para el impacto más fuerte de su vida. 3, 2, 1. Bueno, la verdad es que falta un montón aún para caer. Pero vean esto, se está armando el helicóptero. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Bum! ¿180 huesos? ¿Cómo? Pero estaba hasta allá arriba. 180 huesos rotos. Al parecer tarda muchísimo más en romperse sus huesos este personaje. Pero bueno, en este momento solamente me he roto una uña del pie. Increíble. Esto no se puede quedar así. Miren nada más dónde nos encontramos. Probablemente este sea mi final, donde me llega a romper 1000 huesos ahora mismo. Pero miren esto, hay un mini carrito aquí. Vamos a subirnos. Y bueno, vamos a saltar. Nos ponemos en posición. Ahí estamos, ahí estamos. Tomamos la rampa. Y vean esto, cómo se ve. Increíble, no manches, me voy a poder romper todos los huesos ahora mismo, creo. Vamos en picada, vamos cayendo. ¡Oh! Desde ahí arriba, no puede ser. Se aproxima al suelo, vamos. Desearme suerte, por favor. 3, 2, 1, ¡vamos! No manches, 309 huesos rotos. Vean cómo quedó. Qué onda, ya se poncharon los neumáticos. Vean cómo quedó el auto. Y el personaje sigue intacto. Pero ahora está pensando algo. ¿Qué tal que nos lanzamos sin un auto? Estamos en posición, hemos subido con más de 300 huesos rotos a lanzarnos justamente de aquí. ¡Oh, no manches! Nunca me debí haber hecho esto. ¡Vámonos! ¡No! El golpe va a ser increíble, por favor. ¡Agárrense! ¡Popo! ¡350! ¡350! ¡No! Me he desviado del lugar. Ahora sigo cayendo. Tal vez voy a hacerle el helicóptero. Sí, ahí va el helicóptero. ¡Solo, solo, solo! Se viene el golpe más fuerte en la historia. ¡Ay, ay, ay! Vean esto. La caída es increíble. El golpe va a ser tremendo. ¡Agárrate, Freddy! Aún seguimos cayendo, gente. Esperen un segundo, por favor. Se aproxima. 3, 2, 1. ¡Pum! Ok. 589 huesos rotos. ¡Oh, my God! Eso es muy loquísimo. Ok, perfecto, pero esto aún no termina. Aquí sí nos vamos a romper un montón de huesos, ¿verdad? ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me lo he pasado por arriba! ¡No manches! ¡Voy a caer en el agua! ¡Al agua, pato! ¡Agárrense todos! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Oh, wow! No rompimos tantos huesos. 598. Ok, nada mal, la verdad. Nada mal. Y vean esto. Seguimos aquí. Ahora vamos a intentarlo nuevamente. Es momento de hacer un super truco. ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a darle, por favor! ¡Que se logre! ¡Que se logre! ¡Que se logre! Porque si no me voy a romper todos los huesos. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Lo hemos logrado! ¡Excelente! ¡No! ¡Pum! ¡Wow! ¡620 huesos! ¡Sigue subiendo! ¡630 huesos! ¡Qué locura! ¡Pero lo logramos! Pero esto aún no termina. Hay un super ultra mega salto aquí. ¿Están preparados para presenciar esta ruptura de huesos rotos? 3, 2, 1. ¡Adiós! ¡No, gente! ¡Bum! ¡630! ¡Perfecto!
635, 640, 650 huesos rotos. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Vean esto! Vamos directito a rompernos absolutamente todos los huesos. ¿Cuántos creen que me voy a romper ahora mismo? Bueno, vamos a averiguarlo. ¡Ahí estamos! Esperen un segundo, ¿a dónde voy a caer? ¿A dónde voy a caer? ¡Oh! Ahí hay una plataforma gigante. Vamos a intentar caer justamente ahí con el auto en cuatro ruedas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! 665 huesos. Nada mal, nada mal. Ay, no manches, no manches, vean esto. Ya estoy hueco, ya me rompí por dentro. No lo puedo creer, vamos a llegar a esos 1000 huesos ratos. Ahí está, ahora vamos en una caída gigante, solamente me funciona un faro. Increíble, agárrense gente, por favor. Que no le vaya a caer a nadie, que no le vaya a caer a nadie. ¡Pum! ¡Wow! 780 huesos rotos. Ok, nada mal. Yo dejo el auto por ahí, yo me voy. Y con ustedes, el lugar más, más, más y más largo y más, más grande de todo GTA V. ¡Wow! Casi ni siquiera se ve, pero bueno, voy a subir justamente por aquí. Obvio, si pudiera subir, ahí está. Loquísimo, pero sí tengo ganas de lanzarme, así que en ese momento entramos por las escaleras, no hay vuelta atrás, chicos. No, gente, iba llegando y me caí. ¡Oh, no manches, rayos! ¡Oh, pum, pum, pum! ¡No, increíble! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! Gente, no manches, yo iba a llegar y me estoy cayendo. ¡Oh, oh, oh! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡Auxilio! Me estoy rompiendo un montón de huesos y esto aún no termina. Por favor, me tengo que salir de aquí. ¡Ay, no manches! ¡Oh, no manches! ¡Oh, eso es todo! Demasiado loco. Bueno, voy a subir otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, ay. ¿Me da un hot dog, por favor, con capsu? No, gracias, señor. Ay, gente, esto no es bueno, esto no es bueno. Vean esto. Como que ya me siento malito, ¿no? Como que... ¡Oh, no manches! Vean esto, ya no me puedo mover bien. Increíble. Señores, fue muy un gusto conocerlos, pero ahora, en este momento, voy a hacer la caída más grande de toda la historia. Vean el precipicio. Vamos a intentarlo. Ahora mismo, ¿estás listo? ¡No! ¿What? ¿Cómo que no? Ahora mismo, dale tu like para que tú nunca te lances de un lugar así. ¡Vámonos! Bueno. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡No manches! Ok, por favor, respeto a Freddy, a Glam Rock, por favor. ¡A caleta to fly, eh! ¡A caleta to war! Prepárense para el momento más trágico de la historia. El golpe más fuerte, la ruptura de huesos más poderosa. ¡Bum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ve la barra! ¡Ve la barra! ¡No manches, Freddy! ¡Estás bien! ¡Bum! Pero Edgar, ¿cómo que Huggy se va a romper todos los huesos? Así es, Huggy tiene 1000 huesos el día de hoy. Y los vamos a romper uno. Por, bueno, por montones, ¿no? Pero se va a romper todos los huesitos. El tremendo Huggy. Así que miren nada más qué porte, ¿eh? Vamos a ir lo más rápido posible. Creo que contra este camión vamos. ¡Pum! 100 huesos. 100 huesitos. Ok, estoy bien. Estoy bien, dije. Nada mal, nada mal. Pero cada vez va a subir el nivel de dificultad. Ahora me quiero romper un poco más de huesos. Vamos a intentar estrellarnos contra un árbol, ¿no? Vamos a ver. ¡Pum! 149 huesos. Increíble, increíble. Pero ahora vamos a hacer algo mucho más épico. Y es que me voy a lanzar hacia allá abajo. ¿Estás listo, mi Huggy? Vamos a intentarlo. La cara así de... No manches, ya déjame en paz, ¿no? Vamos a lanzarnos, mi Huggy. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! Cayó de cabeza. 300 huesos. ¿What? Increíble, vamos bien, vamos bien. Lo que voy a hacer ahora es atravesármelo un carro. Voy a ver si funciona. Vamos a intentarlo ahora. ¡Wow! ¡Señora! ¡Señora! ¡500 huesos rotos! ¡Oh! ¡Vamos, Huggy! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede, mi Huggy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué camina así? Ya está súper golpeado, ¿no?
Ay, no, no puede ser. Vamos, mi Huggy, 500 huesos rotos. Ahora vamos a intentar algo mucho más loco. Lo acabo de ver allá arriba. Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos. Estoy en la cima del mundo. El Huggy así como de ¿qué onda? Ahí está. Vamos a lanzarnos y ver cuántos huesos se rompe mi compa el Huggy. ¿Cuántos creen que se va a romper? Coméntelo justamente ahora. Vamos a ver quién atina. Ahora sí, ¡vamos, Huggy! ¡Perfecto! ¿Vieron eso? ¿Cómo se levantó? ¡Increíble! ¡930 huesos! ¡What! ¡Mi Huggy ya no puede más con su vida! ¡Vean esto! ¿Puedes caminar, Huggy? ¡No manches! ¡Casi no, eh! ¡Casi ya no camina! ¡Increíble! ¡Increíble! Estoy a nada de llegar a los 1000 huesos. Me voy a pelear con este tipo para llegar a los 1000 huesos. ¡Tómala! ¡Eso es todo! ¡Pega más fuerte a mi abuelita! ¡No, no es cierto, abuelita! Me deja sin huesos con la chancla, ¿no? La verdad es que no quiero sentir ese poder. Ahora, bueno, pues no me rompió ningún hueso. Voy a lanzarme de aquí a ver si de pura casualidad se completan los 1000 huesos. Vamos a probarlo. ¡Que no me lance! ¡Que no me lance! ¡Pues me lanzo! Aquí vamos a saltar. Creo que es mucho más alto que el Maze Bank. Ok, estamos en la primera fase y hasta el Maze Bank. Me voy a lanzar de aquí, que está un poco más bajo. Oh, qué épico se ve esto, ¿no? Ok, ¡Oh, no! ¡Blue, por favor, soporta el golpe! ¡Ah! ¡Caí justamente en la banqueta! ¡Wow! ¡150 huesitos rotos! Esto me va a dejar muy mal, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez. Y bueno, ahora he llegado a la segunda fase, ¿no? Aquí donde está la alberca, a la altura del globo aerostático, que está justamente allí enfrente y casi a la altura del Maze Bank. Vaya que sí nos dolerá, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ahí vamos! ¡Oh! Me golpeé en la orilla del edificio. A este giro yo le llamo la cabeza loca. ¡Pum! Vamos, Blue, levántate. ¡Sí! 219 huesitos rotos. ¡No, no manches! ¡Pum! Bueno, ni para eso sirvo, ni para lanzar golpes. Ahora estamos ya un poco más alto que el Maze Bank. Ya lo dejamos atrás. Estamos casi a la altura del letrero de Bienegood, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ay, 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 madrecita mía. Estoy listo para romperme todos los huesos que tengan que romperse el día de hoy. ¡Ahí está! Caemos en picada. Creo que voy a caer de pancita, ¿no? ¡No, sí! ¡Vean esto! ¡El giro mortal! ¡Pum! Si hubiera caído arriba de ese vehículo hubiera sido impresionante. 349 huesos. Y aún nos falta el piso 5. Vaya, ahora sí creo que eso es una locura. Estamos en el piso número 5. Estamos ya en la terraza donde está la alberca. Vean esto. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡Oh! Pero sí, ya estábamos en el piso 5. Ok, 459 huesos, nada mal. Pero ahora sí es momento de hacer esto realidad. Saltar del edificio más alto actualmente de Los Santos. Estamos en una linterna, estamos más alto que el Maze Bank, que cualquier otro edificio. Casi podría asegurar que a la altura del Monte Chiliad. Ok, vamos a ver qué sucede. Estoy nervioso. Oh, me va a doler mucho, probablemente sí. ¡Ahí está! ¡Oh, no! Hacemos el baile del giro, ¿no? El baile del giro en 3, 2, 1, ¡giremos! No, no estamos girando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se aproxima! ¡Oh! ¿Qué? ¿600 huesos rotos? Esperen, tengo que ir a hacer algo más. Sí, esto es de lo que estaba hablando. Estamos en el lugar indicado, en la zona correcta, donde los grandes se vienen a romper los huesos. Ahí está Trevor y su amigo. Y hemos llegado. ¡Abran la puerta! Ahí es. Ahora la puerta, bro. Se está peleando una banda contra los militares de Los Santos. Ok, me toca a mí. Me toca a mí. Así es, he venido aquí a decidir a romperme los huesitos. Así que vamos a esperar a que terminen ellos, ¿no? ¡Oh, tremendo golpe que le dio en el rostro, eh! ¡Otro! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿What? Sean bienvenidos a la pelea del siglo, donde Blue, con 0 victorias, 0 peleas, peleará el día de hoy con su gran amigo Red, con 700 peleas ganadas. ¡Deseenle suerte! No los defraudaré, afición. Todo esto es por ustedes, los amo. Así que vamos a romper los huesitos, ¿ok? Vamos a hacer esto. Suelto el primer golpe, ¿no? ¡Pum! ¡Tómala! Ahora sí, déjate venir ese...
Creció como 3 metros, ¿no? Ahí está, se acaba de enojar. Impresionante, me acaba de conectar un buen golpe. ¡Quétese! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gente, acabamos de subir a 619 huesos rotos. Blue, no sé qué le está ocurriendo, ni siquiera pelea. Por favor, tenemos que conectar un golpe. ¡Oh, Blue, qué estás haciendo! ¡Vamos, vamos! ¡Pum! ¡Tremendo golpezazo, eh! Ahora mide 2 metros el tipo. ¿He ganado? ¡He ganado! Y tan solo nos rompimos hasta los 679 huesitos. Soy fuertísimo, bro. Soy fuertísimo. Me marcho de aquí como los grandes, ¿no? Esto obviamente aún no termina. Tenemos que llegar a la fase número 3, que estamos demasiado cerca. He encontrado este mega lugar, esta mega rampa. Y ver qué tal nos va, ¿no? A ver cuántos huesitos nos rompemos. Ahí vamos. Hacemos el círculo perfecto y lo hemos logrado. Ahora mismo se viene otro loop. ¿Será que es posible que lo vamos a lograr? ¡Vamos! ¡Vamos hacia allá! Hasta el momento, ningún hueso roto. Ese es el trasero de Blue. ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! Estamos en posición, saltamos con el Blue. Y ahora sí, vamos a ver cómo termina esto en una motocicleta. Yo creo que nada bien. Ahí vamos, perfecto. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Blue! ¡Oh! ¡Tremendo golpe que se aproxima! ¡Pum! Hemos llegado a los 999 huesos. No me lo van a creer, pero acabo de encontrar un globo aerostático al lado de la rampa. En ese momento vamos subiendo y obviamente el plan es subir lo más alto posible y lanzarnos. Han pasado 5000 años, estoy muy, pero muy arriba. Y obviamente estamos con el buen Blue, ¿no? Vean esto. Es momento de lanzarnos. Nos bajamos del globo aerostático. ¡Oh, no! El famoso giro, ¿no? Esto me va a doler muchísimo y ustedes lo saben, así que dejen su me gusta para este terrible golpe. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Voy girando sumamente rápido. Esto no se va a detener. ¡Oh! ¿Me pegué en una esquina? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, no! Ya se me nota. Ya se me nota. Ya camino un poco chuequito. ¡No! Señor, camino chueco. Señor, dígame. Dígame. Déjenlo alcanzo. Déjenlo alcanzo. Vamos. Vamos, Blue. Tú puedes. A ver, a ver. ¡Pum! Vean nada más lo que tengo conmigo. Lo que he conseguido es un vehículo sumamente rápido para romperme todos los huesos. Yo digo, ¿no? Porque vean ese motor. O sea, tengo 8 escapes. Es momento de probar esta bestia. Es momento de probar esta bestia. Ahí vamos. Un poco difícil de controlar. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Veo borroso! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Soy mamadísimo! ¡Vean esto! ¡Guau! A ver, ¿me puedo subir al carro? ¡Sí! ¿Y si quepo? Vean, esto es impresionante. Raite al que le dé like al video. Sí, lo llevo a su casa. ¡Vamos, vamos! ¡Épale! ¡Oh, ahí está! Controlamos a la bestia, ¿no? Vean eso, está echando humo porque es rapidísimo. Nos ponemos en la posición correcta. Le aceleramos. ¡Afición, afición! Ahora mismo estamos con Blue mamadísimo. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos a saltar! Así es correcto. Una mega ultra rampa nos espera en 3, 2, 1. ¡Vámonos! Al infinito y más allá. Oh no, voy a caer en el agua. Voy a caer en el agua. ¡Ahí está! ¡Vamos! Salimos por aquí nadando tranquilamente. La tercera fase, ¿eh? ¡Asombroso! Porque justamente así es como le rompimos 6666 huesos con Blue Ultra. ¡Wow! Miren nada más esto, ¿no? Venimos igualitos. No, la verdad es que no me parezco a nada. Pero miren, el día de hoy nos vamos a estar rompiendo los huesos con este personaje de Paw Patrol. Va a estar demasiado padre porque hay algo que tengo que enseñarles, es una sorpresa, aún no se los voy a enseñar. Pero ¿qué es ese señor? La tuya por si acaso, ¿no? También la tuya. La patrulla, la suya. También, señor, ahí está. Yo quiero que uno me empiece a golpear, ese me va a golpear, ¿no? ¡Huye de mí! ¡Huye! Lo siento. Por aquí puede que me encuentre alguien peligroso, ¿no? Así como de, ¡ey! Dame tu dinero. Estoy buscando a alguien que sí me quiera golpear, ¿no? Alguien que diga, ¿hola? ¿Qué? A ver, esperen, voy a subir allá. Estamos arriba. ¡Increíble! Esto es demasiado increíble, ¿no? Esperen, yo estaba allá abajo. ¿Cómo llegué hasta acá arriba? Y bueno, no me encontré a ninguna persona que me quisiera golpear. ¡Qué extraño, ¿no? ¡Qué extraño! Pero el día de hoy, vamos
a lanzarnos y rompernos prácticamente casi todo. Los huesos están listos. Tengo un poco de miedo, debo de admitirlo, ¿eh? Tengo un poco de miedo. Mi voz ha cambiado debido a la gripa. Claro que sí, ahora me voy a lanzar. Vamos en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡No! ¡De la que me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Vamos en caída! ¡Vamos cayendo! ¡3, 2, 1! ¡Prepárate! 328 huesos rotos. Necesito hacerlo nuevamente, claro. Aquí hay un elevador. En serio, ahí. Y yo trepando por allá. No pues, supuestamente me contaron que tenía 1000. Yo lo veo caminando medio chueco, He llegado. ¿Qué es esto? Señor, ¿qué hizo? ¡Órale! ¡Órale! ¡Cabezón! Yo mejor me voy de aquí. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Esto iba a ser algo demasiado épico. Me iba a lanzar, pero bueno, me lanzo desde aquí. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Le calculé bastante mal, pero bueno, ahora mismo vamos cayendo. ¡Acalita tu flyer! ¡Acalita tu war! ¡Oh, madre mía! ¡Helicóptero, helicóptero! La policía viene llegando. Ay, ¿estás bien, Ryder? ¿Estás bien? No, no está bien. Vean esto. Ya caminé un poquito mal. Nos hemos roto 899 huesos. No puede ser, no puede ser. Ahora me lanzo por aquí. Vamos, Ryder. Vamos. Creo que ya no me puedo mover. 920 huesos. No manches. Ahora voy a subir hasta la parte de allá arriba y lanzarme nuevamente. Tan, tan, tarán, tan, tan. Vamos a lanzarnos en este momento. ¡Nos vamos, Ryder! ¡Hasta el suelo! ¡Huesos rotos al full! ¡Claro que sí! ¡Con que no caiga en esa plataforma! ¡Pasamos un ladito! ¡Wow! ¡La velocidad a la que vamos va a ser increíble! ¡Se viene! ¡Huesos rotos por completo! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Preparados, mi gente! ¡El día de hoy! ¡El día de hoy! ¡Nos vamos a volver a romper todos los huesos en GTA V! ¡Pero ahora con un personaje distinto que ustedes ya adivinaron cuál es! ¿Están listos? ¡Me voy a lanzar! Voy a intentar caer en una alberca para así no romperme tantos huesos. Vamos a ver qué tal nos va. Deséenme suerte, por favor. Yo creo que me voy a lanzar mejor en este arroyito que está por aquí, ¿no? Vamos a probarlo. No voy a abrir el paracaídas. Va a ser una caída libre. Vamos a intentarlo ahora mismo. 3, 2, 1. ¡Ahora vamos para allá! ¡No traigo paracaídas! ¡No traigo paracaídas! ¡Oh! ¡Prepárense para el impacto, gente! ¡Pum! ¡999 huesos rotos! No se los había dicho, ¿verdad? Pero tiene 2000 huesos. ¡El helicóptero! El helicóptero, claro que sí. No puede ser. 999 huesos rotos y está como no. No, señor, no corra. Venga para acá. Venga. La voy a romper todo. Venga para acá, señor. ¡Ey! Banda, me debe dinero, ¿eh? No se crea, no se crea. No, tómalo. Ay, lo noqueé, ¿verdad? Oh, yo mejor me voy de aquí, ya me pusieron las estrellas. Me voy por aquí, camino por esta parte. Y bueno, 999 huesos rotos de 2000. Nos faltan 1101 huesos por romper aún. Ahora, ¿qué puedo hacer para romperme más huesos? Vamos a subir por aquí. Vamos a subir a ese edificio y ver cuántos huesitos nos rompemos. Siempre no fui al otro edificio porque ese tenía escaleras. Ahora voy justamente acá arriba también. Subimos por aquí, perfecto. Y luego trepamos por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, madre! ¡Madre mía! Vamos a intentarlo. Ok, ¿estás lista? ¿Sí o no? Bueno, no importa, vamos a lanzarlo en medio de esos dos autos. Ok, vamos. 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Señor! ¿No me vio qué? ¡Ay! 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 ¡Me muevo! ¡Me muevo un poco! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Kissy?
¿Creen que no que ya le afectó un poquito? No, creo que ya le afectó un poquito. En la cara, así como, ¿qué está pasando aquí? 1002 huesos rotos. Vaya, eso no me lo esperaba, ¿eh? Ahora voy a... Oigan, ¿pero solamente nos rompimos 3 huesos? ¿En serio? No lo creo, ¿eh? Pero bueno, ahí dice. Ok, voy a darle a ese señor así ya todo golpeado yo. ¡Tómala, señor! ¡Levántese! ¡Córrele! ¡Vámonos, banda! ¡Vámonos de aquí! Ok, miren, corriendo estoy como si estuviera como nuevo. Pero si camino... ¡Uy, todo golpeado! ¿No? ¡Épico! Como puedo correr, lo voy a aprovechar. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a hacer que un auto me pise. A ver, vamos a esperar que se ponga en rojo para meterme entre un carro y ver cuántos huesos me rompo. Viene el camión, me meto, ¡atropéllenme, señor! ¡No! A ver, se viene, ¡wow! ¡Oh! 1355 huesos rotos y... ¡Toma! ¡Oh! Me vuelvo a atropellar, ¿no? ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, señor! ¡Suelta! ¿Qué acaba de pasar? 1672 huesos rotos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora sí, es mi final, ¿no? Estoy terminada, estoy acabada. ¡No puede ser! ¡Esto es real! ¿Ahora qué hago? Voy a conseguir una motocicleta y voy lo más rápido posible y me voy a estrellar enfrente de un muro. Tengo una moto ahí. Claro, si en un momento llego, ¿verdad? Ahí está, bájese de su moto. Me la llevo conmigo. Ahí está, la tenemos por aquí. Y ahora, ¿dónde me podría estrellar? Me voy a estrellar en vez de una pared contra una persona. Así es, vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Vamos por aquí, vamos tranquilito. Vamos en búsqueda de una persona que esté por ahí ocupada. ¡Pum! Nos la llevamos por completo. Sigo buscando a mi víctima. Vamos a ver si la encuentro. Ahí está uno, pero se me fue. Bueno, voy a ir un poquito más para acá. Tengo que empezar a subirme por aquí. Vamos a ir con todo. Mi víctima, ¿dónde está? La tengo justamente enfrente. ¡Oh! ¡Wow! 1999 huesitos. Yo no hice nada. Yo me voy de aquí. ¡Vámonos! ¡Ey, señor! ¡Golpéeme, por favor! ¿Quiere pelea? ¡Tómala! Le voy a quitar su torta. Le dicen el tortas, ¿no? Porque siempre come tortas. No funcionó golpear a ese tipo. Ahora va a ser mi final. Me queda un huesito nada más. Me queda un huesito. Vamos. Hacemos zigzag entre las balas. Perfecto. Vamos. Excelente. Lo tenemos. Vamos por acá, Kissy. Le damos al... Vaya manera de romperse 2000 huesos de una, ¿no? De una vez. Pero miren ahora, ¿dónde estoy? No pregunten cómo llegué aquí, porque un mago jamás revela sus secretos. Pero admiren la belleza de este lugar y presencien el momento que está a punto de llegar, el cual lo romperemos. No sé cuántos huesos, pero espero que no todos, de verdad, espero que no todos. Así que tomamos aire. No lo intenten en casa, recuerden. Y ahora nos lanzamos. ¡Jerónimo! No le medí muy bien. Oh, como que ando un poquito mareado, ¿no? Porque ya me rompí 300 huesos ahora. ¡Ahora sí, Jerónimo! ¡Vámonos! ¡Pum! 1500 huesitos. ¡Ay, nada más! A ver, me voy a mover lentamente a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver, estoy intacto. ¿Ok? ¿He resistido en esta ocasión los 1500 huesos rotos? ¡Tómele, señora! Bueno, ya voy a dejar de hacer eso. ¡Nunca se levantan! Bueno, esto aún no termina. Vamos a meternos entre este camión. ¡Vamos, el de los tacos! ¡Pum! Ahora me debes un taco gratis, ¿eh? Si no, ya sé dónde vives. ¡Bájate! ¡No, no es cierto! ¡Era broma! ¡No te bajes! ¡No! ¡Corre por tu vida! ¡Vámonos! ¡Es el de los tacos! ¡Está mamadísimo! ¡Vámonos! Nunca se metan con el señor de los tacos porque los va a golpear. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh! ¿Qué onda? Montoneros, me quieren golpear todos, ¿no? ¡Ah, no! Solamente el señor de los tacos. Déjelo golpeo, pero antes de eso...
voy a... No tengo nada. Iba a reventar su auto y me he roto 1500 un hueso. No, eso es increíble. ¡Tómale, señor! Regla número uno cuando estén en una pelea: nunca se distraiga. ¡No, señor! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Tómala! ¡Tómala! Te llamabas Juanito, ¿verdad? Me robó el camión de los tacos y me voy a toda velocidad. ¡Tacos, tacos, tacos! ¡Lleve sus tacos! ¿Quién va a querer taquitos? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ok? Voy a estrellarme contra un carro y no me voy a poner el cinturón de seguridad para salir volando. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora vamos! Se me olvidó que el camión de los tacos es indestructible. Es cierto. No salí volando, rayos. Me tiemblan los piecillos, me tiemblan los pejillos. Tengo miedo. Ahora, camino por aquí lentamente hacia mi siguiente caída. Vaya manera de caminar, ¿no? Con bastante glamour a romperse todos los huesos. Damas y caballeros, prepárense para presenciar el momento más épico de la historia. El momento donde nos lanzaremos al precipicio. ¿Están preparados para esto? Vamos a hacerlo ahora mismo. 3, 2, 1. ¡Ahora vamos para allá! ¡Pum! Ok, ok. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vi que me rompí el cuello y luego un brazo y me pasó por arriba. Oh, creo que sí estoy bien, ¿eh? Ya perdí hasta la policía, se escucha la sirena, pero no. Tranquilos, creo que todo bajo control, ¿no? 1800 huesos rotos. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! La vista, ¿eh? ¡Uy! Quien le tema las alturas, comente un comentario ahí en la caja de comentarios. ¡Claro! Y ahora voy a caminar por aquí. ¡Ay! Vean esto, vean esto, está hueco. Camino por aquí. Ay, 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 ay. Qué miedito, ¿no? Qué miedito. ¿Está lista? Vamos a lanzarnos ahora mismo y ver qué tal nos va. 3, 2, 1. ¡Ahora vámonos! Que quiero quedar arriba de una persona. Ahora creo que me he roto el cuello, una pierna, un brazo, me he roto el estómago, hermano, un diente. Sí, me hace falta un diente, afirmativo. Ay, 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 a ver, vamos a ver. No, no, cada vez soy más lento. Vean esto, vean esto. No puede ser, creo que me fracturé el hígado. 1989 huesos rotos, nada mal. Nada mal, será mi final. ¿Creen que si lanzarse el Maze Bank puede romper los huesos restantes? Pues yo creo que tal vez sí. La verdad es que sí, ¿no? ¿Qué me importa la vida? Si me voy a romper todos los huesos el día de hoy. Me trepo por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! No puede ser, no puede ser, va a ser mi final. Gente, fue un gusto conocerlos. ¡Adiós! Oh no, chicos, ¿acaso ese es Bowser? No lo puedo creer, es gigante, es enorme. Tengo que saltar en ese momento, así que deja tu me gusta si crees que voy a sobrevivir. ¡Adiós, Bowser! Acabo de saltar de su barco. Esperen un momento, creo que me romperé todos los huesos. En ese momento aún no dejas tu me gusta, déjalo para sobrevivir. Vamos hacia allá en 3, 2, 1. ¡Épica caída! ¡Ah! ¿Cómo? 49 huesos solamente. No, está mamadísimo Mario. Y ahora mismo me pregunto, ¿esta mega rampa qué? Que a ver, tiene un montón de contenedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 999, 1770. No puede ser, son un montón. Ahora mismo creo que tengo que subir hasta la parte de allá arriba para romperme más huesos. Primero tenemos que subir aquí arriba. Y vaya, vean los vehículos que me acabo de encontrar. Este tipo cohete que creo que perfectamente nos podría ayudar a saltar toda la rampa. También tenemos un camión. También tenemos un auto súper deportivo y una bicicleta. ¿En serio? ¿Cuántos huesos creen que tenga Super Mario? Yo creo que ha de tener como unos 666. Así que ahora perfectamente puedo ver desde aquí arriba la cantidad de vagones que hay. Creo que me romperé todos los huesos. Aunque esperen un segundo. ¿Puedo hacer esto? Ahí está. Nos lanzamos. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 No me lo puedo creer. Mario se va fracturando absolutamente todos los huesos. Esto le llamo la ruleta de la muerte. Oh my god, pobre Mario. Ok, lo estamos haciendo bastante bien. Pero ahora creo que ha llegado el momento de la verdad, ¿no? Vamos a con el auto.
cohete. Ahora sí, por Narnia, en 3, 2, 1, vamos, impulsamos el vehículo y salimos volando todos los contenedores. Oh no, oh no, chicos, prepárense, super golpe. ¡Oh! Me rompí el codo. Ahí está Mario. Todo el mundo suscrito ahora mismo. Tenemos que aprobar esta acrobacia y creo que es la única forma, es que te suscribas al canal. ¿A poco sí? ¿Se suscribieron? No me lo puedo creer. ¡Llegamos! ¡No me lo puedo creer! Chicos, muchísimas gracias. Ahora mismo saltamos de aquí. ¡Ay, no! ¿Qué acabo de hacer? ¡Voy a caer en picada! Creo que el auto quedará hecho pedazos. ¡Oh, vamos! En este momento Mario lleva 216 huesos rotos. Pero vean lo que me acabo de encontrar. Son unos mega edificios. Creo que es momento de seguir rompiendo huesos y averiguar si realmente Super Mario tiene 666 o más huesos. Desde aquí puedo ver prácticamente todo, la ciudad, los edificios, que sí, son cuatro y estamos arriba de uno. Y aquí está mi caída, estrella. Vamos desde ya, nos hemos aventado del edificio. Voy a caer de cabeza. ¡Oh, mi cabeza! Necesitamos algo más extremo. Estos mega edificios no ayudan tanto. Necesitamos algo mucho más grande para Super Mario. ¿Esperen? Mario se ha fracturado la rodilla. Vean cómo camina ahora. Y eso es justamente lo que estaba buscando. Un hiper edificio más alto que el Maze Bank. Pero antes tengo que ir a una misión. Hace unos momentos nos encontramos frente al edificio más alto, que sí, es justamente ese, más alto que el Monte Chiliad. Vean, entonces aquí es el lugar que he venido. Supuestamente puedes hacer un super salto. Ok, ok. Ay no, me he caído, me he tropezado. No me lo puedo creer, esos son turbinas gigantes. Vamos en una caída libre, libre de rompernos un montón de huesos. ¡Prepárense! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Qué mala suerte tengo! Salimos caminando tranquilamente con la rodilla lastimada por estos mega ventiladores que no nos hacen prácticamente nada. Eso me gusta, pero esperen un segundo. Me he reunido aquí en el puente con Wario, me he unido con Mini Super Mario y Mini Luigi. Vean esta locura. Hay todo para ver cuántos huesos nos podemos romper al saltar al agua. Chicos, no creo que esto vaya a salir bien, ¿saben? Ellos también se han subido. Creo que van a saltar conmigo. Vamos a ver qué ocurre. Ok, chicos, vamos ahora sí. 3, 2, 1. Creo que me romperé un hueso. ¡Ah! ¡Ah! Solamente fueron 9. Ok, perfecto. No sucedió nada. ¿Y dónde están los demás? ¡Vean eso! ¡Ahí va! ¡Pop! ¡Mini Luigi también se ha lanzado! ¡Ahí va! ¡Pop! ¡Oh! ¡Impresionante! Pero esto aún no termina. Aún no llegamos a los 666 huesos que creo que puede tener Mario. Así que para subir la dificultad he regresado. Aquí estamos. Ahí está el edificio más alto de toda la historia. Y vamos a subir a él y vamos a lanzarnos. Estamos en la parte de arriba. De aquí se ve el Maze Bank. Los carros se ven sumamente pequeños. Yo creo que valdrá queso. La altura es increíble. Ahora sí, chicos, vamos a hacerlo. 3, 2, ¡pon! ¡Oh, no! Un gusto conocerlos. Nos vemos en la próxima. Oigan, qué épico se ve esto, pero ahora mismo no tanto porque me romperé la cabeza. ¡Ah! ¿Eso fue mi cerebro volando por mi oreja? 599 huesos. El salto de este mega edificio de verdad que me encantó. Ahora, la pelea decisiva para romperme todos los huesos ha llegado. Voy a pelear con el hombre de arena. Sí, ¡pum! ¡Oh, me roto un hueso! ¡Oh, pum! ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Y pum! Déjenle, quito los lentes, déjenle, quito los lentes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tómala! Ah, no, manches, se desmayó. La verdad es que me debía dinero, la verdad. Y ahora mismo estamos llegando al ring de pelea. Estamos llegando al lugar donde se llevará la mayor ruptura de huesos de toda la historia. Ya llegaron los referees y todo, así es, vamos a tener una pelea estelar. Vamos a esperar a los participantes, ¿no? A los luchadores del día de hoy. Obviamente, nuestros invitados especiales, Wario, aquí está con nosotros, pero también Luigi Malvado. Así que como Baby Mario y también Baby Luigi. Y sí, Luigi también. Con ustedes, It's Mario. Con 0 peleas ganadas y casi 666 huesos rotos, peleará el día de hoy para conseguir todos sus huesos. Y desde el otro cuadrilátero tenemos a Luigi, hermano de Super Mario, que le romperá toda la cara. Lo dejará con los huesos rotos. Averigüémoslo ahora mismo. Vamos a valer queso, gente. Vamos a valer queso. Voy a soltar el primero. Tengo golpeado la rodilla, ¿no? ¡Pum! ¡Tómala, Luigi! ¡Tómala! ¡Oh, oh!
¡Oh, no, Luigi! ¡Luigi! ¡Oh! ¡Se enoja Luigi, eh! ¡Se enoja Luigi! ¡Pop! ¡Levántate, hermano! ¡Levántate! ¡Oh, sí! ¡Eso se me dolió! ¡Oigan, me subió 20 huesos nada más del golpe! ¡Oh, otros 20 huesos! ¡No manches, Luigi! ¡Es poderosísimo! ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Bro! ¡Somos brothers! ¡No me rompas todo! ¡Oh! ¡No me rompas toda la cara, por favor! ¡Oigan, no le conecto ningún golpe! ¡Ahí está! ¡Ey, Mario! ¡Mario! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Oigan, creo que Luigi está armado, ¿no? ¡En efecto, está armado! ¡Ey! ¡No importa! ¡Vamos a vencerlo! ¡Oh! ¡Tremendo golpe, eh! ¡Me manda las cuerdas! ¡Ahí te va, Luigi! ¡Oh, no manches! ¡Oh, gente! Estoy a punto de llegar a los huesos rotos. ¡Tómala, tómala, tómala! Probablemente será mi final, gente. Intento conectar unos buenos golpes, pero es imposible. ¡Oh! ¡Tremendo golpe que le acabo de conectar a Luigi! ¡Otro! ¡Otro! No lo voy a dejar que se levante. ¡No lo voy a dejar que se levante! ¡Lo voy a hacer pedazos! ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Ah, no? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No me lo puedo creer! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! El día de hoy nos estaremos rompiendo los huesos con este personaje que me imagino que ya absolutamente todo el mundo ha comentado quién es, porque obviamente es bastante fácil, pero es un personaje el cual hace unos días rescatamos y también le brillan los ojos. Sí, sí, el día de hoy le romperemos absolutamente todos los huesos en este nuevo edificio que han colocado aquí en GTA V. ¿Lo habían visto antes? Y vean también por allá hay otro nuevo edificio, saltamos paracaídas, lo abrimos justamente ahora, voy a intentar caer en el edificio, por favor, deséenme suerte ahora mismo. ¡Vamos! ¡Wow! Eso, bueno, no lo tenía previsto como tal, pero bueno, lo importante es que hemos caído arriba del edificio y vean esto, o sea, es un edificio sumamente alto, más alto que el Maze Bank, más alto que absolutamente todo lo que existe en GTA. Y bueno, sí, aquí está el personaje con el cual el día de hoy nos lanzaremos, el personaje Sol. Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos tirándonos desde este lugar. ¿Están listos? Vamos a intentarlo. 3, 2, 1. ¡Ahora vamos! ¡No puede ser! Espero que haga el giro del sol. Vamos a ver si hace el giro del sol. No, va a ser el giro del sol. 3, 2, 1. ¡Impacto! ¡Wow! Ok, miren nada más esto, de dónde hemos saltado. Wow, ¿podemos caminar bien? Sí, ¿verdad? Ok, todo perfecto. Solamente nos hemos roto 309 huesos, ok, la caída fue fuerte. La caída fue fuerte desde allá arriba, y ahora lo que necesitamos es conseguir una motocicleta, porque ahorita en este momento vamos a ir a calar algo sumamente cool. ¿Qué deseo? Creo que él se acaba de romper dos huesos, ¿no? Oh, no, señor, no le voy a dar su moto. ¡Vámonos de aquí! Bueno, no, no vamos tan rápido, pero ahí vamos, ¿no? Le vamos echando ganas, que es lo importante. Hemos llegado al lugar donde ahorita mismo vamos intentando romper más huesos. Recuerden que tenemos 1000. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. No me vaya a atropellar un carro, por favor, por favor, por favor. ¡Epa! Tranquilo, señor, tranquilo. Voy a planear esto, vean, aquí voy a poner esto. Voy a saltar por aquí, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Wow, wow! Creo que me he roto dos huesos, 311 huesos. Perfecto, y ahora mismo vamos a hacer algo. Vamos a intentar conseguir una motocicleta. Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos con este personaje. Y sí, vean esto, tenemos fanses. ¡Saludos, fanses! Dejen su like ahora mismo porque nos romperemos un montón de huesos. Aún no superaron la caída de ese edificio, o sea, fue increíble. Y sí, aquí es donde estoy conduciendo ahora mismo, porque lo que estamos a punto de presenciar es una de las cosas más épicas de la historia, y quiero que presten atención a todos los fanses que hay aquí, que ya se suscribieron al canal también, ¿no? ¡Vámonos ahora mismo! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Pum! 450 huesos rotos. Ok, vamos a intentarlo otra vez, claro que sí. Vamos, claro que sí, traigo un montón de fuerza, he activado uno de los poderes de Sol. Vamos a ver qué tal nos va. Wow, deseenme suerte, por favor. ¿Creen que vaya a llegar mucho más lejos? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No, no! ¡Caigo en el barco! ¡Caigo en el barco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Estoy volando! ¡No! ¡560 huesos! Ok, pero hemos llegado mucho más lejos que la vez anterior. Vamos a ir a algo mucho más épico mientras nos podemos mover, ¿no? Mientras podemos caminar. ¡Vean esto! ¡Qué épico es! ¿Y ustedes están preparados para presenciar este momento? ¡Tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan!
¡Tan, tan, tan! Bueno, me tengo que hacer un poco más para atrás porque no se va a ver. ¡Tan, ta, 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 ta! Así es, no se alcanza a ver, pero sí, esto es sumamente gigante. De hecho, hay algo sumamente genial y es que este lugar tiene elevador. Miren nada más esto, entras por aquí. ¡Perfecto! ¡Wow! Vean las vistas. Me voy a meter un poco por aquí. No debería andar en esta área porque me podría caer. Está mucho más alto que el edificio anterior. Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos. Es un lugar sumamente increíble. Y de hecho, por esta parte de acá tiene... Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ah, ¿está fuertísimo? No, pues sí, señor. Ya veo. Está fuertísimo usted, ¿eh? Mamadísimo. Claro que sí. Vean esto. Por acá está su padre, ¿no? Señor, tómalo. Yo mejor me voy de aquí. Esos tipos están locos. Ok, ¿bajar un piso o subir un piso? Bueno, vamos a subir un piso, ¿no? Estoy en el lugar de hacerme suerte. Voy a intentar caer en el agua. ¡Oh, no puede ser! No me lo puedo creer. Estamos teniendo una caída sumamente épica. Vean lo largo que es eso. Sigo cayendo. Sigo cayendo. Voy a pasar al lado de un avión, creo. Sí, por allá va el avión. ¡Ay, sí, viene la caída justamente en el agua! ¡Preparados todos! ¡Pum, wow! ¿Y sobrevivido? Ok. Ok, 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 649 huesitos rotos, pero me salvó haber caído en el agua. ¿Qué tal si lo volvemos a intentar? Pero ahora nos lanzamos de donde no hay agua. Probablemente podría romperme muchísimos más huesos, incluso perder la jugada. Vamos a ver si se ve, si vean esto, está gigante. Ok, estamos listos, estamos en el borde. Ok, un poquito más, aquí no hay agua, aquí probablemente no nos vaya nada bien. Pero esperen un momento antes de saltar, vean esto, hay algo justamente enfrente de mí. Ok. Voy a intentar terminarlo ahora mismo. No, imposible, imposible. Es alguien muy, muy extraño. ¿Saben quién es? Coméntenlo ahora mismo. Yo me tengo que ir de aquí. ¡Adiós! ¡Vámonos de este lugar! ¡Wow! No me lo puedo creer. ¿Pero quién era esa persona? Voy a intentar caer en la piscina. Voy a intentar caer en la piscina de esta casa. Vamos a ver si es posible. ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Oh, no! He caído arriba del paracaídas. Ha soportado un poco mi golpe. ¡No! Sabía que este punto iba a llegar. 719 huesos rotos. Ya se notan, ¿eh? Ya se notan. 719 huesitos rotos. ¡Madre mía! Pero puedo caminar. Vamos a marcharnos de aquí. ¡Oh, no! ¡Vean eso! ¡Ahí viene! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Oh! ¡Él sí cayó en el agua! ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Y viene hacia acá! ¡No me lo puedo creer! ¡Vámonos! ¡Corre por tu vida! ¡Aunque ya no te sirvan los pies! ¡Ni tengas huesos! ¡Corre, Sol! ¡Vámonos de aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Cayó justamente en la piscina! O sea, yo dije, no, ya desapareció el tiempo. ¡Ya no va a estar aquí! ¡Vean esto! ¡Un profesional del parkour! ¡Es que eso es lo más loco de la historia! Ok, tenemos que irnos de aquí. ¡Tenemos que marcharnos de este lugar! ¡Vámonos! ¡Oh, wow! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Tenemos que huir de este lugar! ¡Vámonos ahora mismo! He llegado a otra zona donde me romperé los huesos. ¿Qué tal, señor? Cara de huevo. ¿Cómo está? Ok, ¿qué es eso? ¿Las voy a tener que reventar por mi cuenta? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¿Cómo voy a pasar por aquí? Necesitamos alguna solución. Voy a hacer un super brinco o algo así. Tiene que funcionar. Camina un poco más rápido. Tenemos que lograrlo. Confíen en mí, por favor. ¡Vamos! ¡Agarramos fuerza, por favor! ¡Super salto! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Los poderes de Sol han salido a resaltar! Ok, me he roto un hueso más. ¡Increíble! ¡Listo! Estamos en la parte de arriba. Ahora simplemente tenemos que cruzar esto para rompernos los huesos. Por aquí tranquilamente cruzamos. Ok, no creo que se rompa nada. Puedo hacer un super salto, sí, y no se rompe el cristal. Pero no venimos a cuidarnos. No venimos a ver si pasa o no pasa. Lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer un hueco justamente aquí. Ok, ok. ¡Oh! 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 Ok, me he salvado, pero ahora vamos a hacer otro hueco justamente por aquí, ok. Ahora mismo, adiós, gente. Fue un placer conocerlos. Vamos en caída y ¡pum! Me ha salvado el árbol. ¡Qué suerte tengo! 815 huesos. Nada mal. Bueno, camino un poco más rápido y vean mis super saltos, que son sumamente increíbles. ¿Qué creen? ¿Que sería buena idea subir nuevamente allá arriba? Yo creo que sí. Ok, he logrado subir nuevamente arriba, pero antes de eso voy a tirar a esta persona que está justamente en este lugar. ¡Adiós, señorita! ¡Hasta el...! ¿Cómo? 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 ¿Cómo hace eso? Disculpe. Ahora, 3, 2, 1. ¡No! Se cae conmigo. ¿Sí, verdad? ¿Viene conmigo la señora? ¿Dónde está? ¡Sí! A ver quién cae primero. ¡Pum! 879 huesitos rotos. Nada mal. ¿Dónde está la señora? No, la señora ya no se levantó. ¡Yo no puedo vivir sin su amor!
Bueno, no me pasó nada. Ah, sí, miren nada más con quién estoy aquí. Con el mismo personaje, obviamente. Pero estamos en un lugar que está creado para romperse absolutamente todos los huesos. Me contacté con los profesionales de mods de GTA V y les dije, oigan, necesito el parque de acrobacias para romper huesos más extremo de la historia. Y me han creado esto. Me dijeron, de este parque probablemente no salgas con un hueso extra. Vamos a intentarlo el día de hoy en este parque súper extremo. Y como se pueden dar cuenta, así es, hay un puente a la mitad que ha sido creado perfectamente para rompernos los huesos. Y por allá un poco más de cosas. Vamos a ver qué tal va esto. ¡Vámonos de aquí! ¡Bobo! Ok, ok, 901 huesos. Nada mal, nada mal. El auto se ha incendiado, pero yo sigo vivo. ¿Están listos para presenciar esto? ¿Agarramos velocidad? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Lo más lejos posible. Cruzamos todo el mapa y ahora sí se viene el impacto. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Bum, bum! Ok, 935 huesos. Ok, ahora de plano ya camino muy mal. O sea, esto ya no es bueno. Homie, ¿qué tranza por tu casa? Vámonos por este super ultra mega recontra círculo azul. Que bueno, realmente no sé si vaya a sobrevivir a esto, pero si sí sobrevivo, díganle a Juanito que siempre lo quise. Sí, Juanito, si ¿sí estás viendo esto? Siempre te quise, ahora mismo vamos por aquí. Vamos a pasar por este super ultra mega cubo verde. Y en 3, 2, 1 y vámonos. Pero lo que voy a hacer es salir del vehículo. Vamos a ver qué tal nos va. Tengo miedo, tengo miedo. Ya sé, lo voy a abrir abriendo un segundo. Un segundo del suelo. Vamos a ver si es posible. 3, 2, 1, ahora. ¡No! Se ve más real en la Rosa de Guadalupe. Creo que solamente tengo 9 huesos rotos. Voy a subir otra vez. Y ahora yo creo que lo que me voy a llevar es una motocicleta, ¿saben? Vean eso, por ahí lleva un superavión. Qué increíble, ¿no? Y qué increíble me veo yo. No, sí hablo de mí, no del mono. ¡Super ultra mega velocidad! ¡Claro que sí! Espero no caerme, espero no caerme. ¡Oh! Gente, fue un placer conocerlos, ay, cada vez estoy subiendo más, ay, 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 ay. Y ahorita me llevo un avión, ¿saben? O sea, sería lo peor del mundo. Ok, voy a lanzarme ahora mismo. Probablemente sea mi final. A esto le llamo el giro de la suerte, ¿no? El giro del rompehuesos. Helicóptero, helicóptero, ¡pum, pum! Solamente me he roto 143 huesos. Ok, bueno, el elevador no me quiere, así que ni modo, tendré que lanzarme de esta super ultra mega rampa. O podré lanzarme. Ah, sí, me voy a lanzar de esta super ultra mega rampa. En 1, 2, 3, 4, 5. Ahora. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos nada más y nada menos que 190 huesitos rotos. Ok, probablemente en este punto ustedes estén pensando, pero oye Edgar, ¿cómo vas a seguirte rompiendo absolutamente todos los huesos? Bueno, ahorita mismo va a venir un alien por mí, vamos a capturarlo y vamos a robar su nave espacial, en la cual nos subiremos al infinito y más allá y nos romperemos absolutamente todos los huesos. ¡Claro que sí! No manches, Eva, no manches, ya dime cómo, en serio. La verdad es que sí, lo pueden estar viendo con sus bellos ojos. Y es que ahora mismo lo que vamos a hacer es simplemente subir esas escaleras y subir y subir y lanzarnos con el giro del hueso. Así es, así lo he bautizado, el giro del hueso, ¿no? Sumamente famoso. Y ahora sí, me siento en este... ¿Cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Coméntenlo justamente debajo de este video. Se me fue el nombre. ¿Qué me pasa? Ok, ahora sí, vean esto. ¡Darle! ¡Mamá! ¡Siempre te quise! Vean esto. Esto me llamó caer con estilo. ¡Ey, vean esto! ¡Tiene un pie! ¡Tiene un pie! ¡Tiene un pie! ¿Cómo es posible? ¡Vámonos! ¡Vamos! 249 huesos rotos, ¡qué locura! Déjenme peleo con algún tipo, ¿no? A ver si me puede romper un hueso. ¡Pum! ¡Tómala! A ver, llégale. Estamos en la línea, venimos preparados. Exceso de velocidad, claro que sí. Vean nada más el auto que he conseguido para esta acrobacia. ¿Cuántos huesos creen que vaya a romper en este momento? Según si mi cálculo no me falla y mis matemáticas son correctas, ¡me voy a romper 500! ¡Vámonos! No puede ser el Monte Chile. ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito mío! Bueno, yo creo que llegaré a los 500 huesos rotos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si el latino. La caída se aproxima y ¡pum, pum!
Oh, wow. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡500 gracias, ratas! ¡La atiné a la perfección! ¡Wow! Pero... ¡vean mi carro! ¡No! ¡No! ¡Aún no lo pagaba en la tienda! Ni modo, es lo que pasa cuando debes. Y ahora mismo hemos llegado a otro punto con este super ultra mega auto. Un auto sumamente... ¿qué le pasa a mi cabeza? ¡Oh! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡No! Tomamos velocidad, tomamos mucha, mucha velocidad. Bueno, no tanta, pero cada vez más. Y ahora vamos a saltar por aquí. ¡Pum! ¡Wow! Hemos saltado por el monte y ahora mismo vamos al mar. ¡No! ¡No, no, no! Oh, sí, probablemente podamos sobrevivir. Vamos a ver qué ocurre. Voy a intentar caer como... un ladrillo. Vamos a ver qué ocurre. ¡Ay, esto va a estar muy feo! ¡Prepárense para el impacto todos! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Wow! La cantidad... ¡Eso es un tiburón! ¡Ah, no! Siempre me asusta, pensé que era un tiburón. Solamente es una orca que me va a comer. Vean esto, desde la parte de allá arriba es increíble. Pero aún nos falta ir a un lugar. Nos falta ir a un lugar que está bastante genial. Vean esto, vean aquí en el mar lo que hay. ¿What? ¿Eso es basura en el mar de GTA V? Nunca había visto esto. ¿Alguien había visto que hay basura en el mar de GTA V? No lo puedo creer. Hemos llegado a esta mega torre que casi no se ve, pero vamos a entrar ahora mismo justamente por aquí. Ahí está. Estamos en la parte de arriba. Bueno, casi hasta la parte de arriba. Oh, es más, creo que podría saltar desde aquí. ¡YOLO! ¡Vámonos! ¡Acaleta tu player! ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser un golpe muy, muy fuerte. Vean, esto le llamo el baile del rostro, ¿no? Uno, dos, no, 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 no. Y ¡pum! Lo sentí. Yo que ustedes le daban like a este video, si no se les aparecerá el día de hoy en la noche. Ahora vamos a saltar de aquí. ¡Vámonos! ¡Ay! Ok, no salió como esperaba, pero ahora esta caída le llamo la caída libre, ¿no? Pero sí, ahora mismo vamos cayendo. Espero caer en otro lugar. Creo que voy a caer en un árbol. Vamos a... no, voy a caer en la cochera de un señor. ¡Pum! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vean esos huesos. Vean cómo se rompen todos esos huesitos. Oh, uno, dos, tres. ¡Pum! Estamos bien, ¿verdad? ¡No! ¡Ya deja de grabar este video! ¿Cómo? ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Me veo muy pequeño! ¡Vean esto! Estamos en la parte de arriba. Muy, muy arriba. De hecho, creo que ni se va a poder ver el mapa de GTA V. Muy poco. ¡Vean esto! ¡Vean nada más dónde estamos! Esto podría resultar muy mal, pero no importa. ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Vean desde dónde estaba! ¡Vean esta caída inmensa! Esto va a ser algo muy, muy, muy malo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos. Seguimos esperando nuestro momento, nuestro final. En tres. Bueno, la verdad es que faltan como media hora para seguir cayendo. ¡Oh, no manches! ¡Nuevamente tengo un pie y un brazo! ¡No! ¿Qué me pasa? ¡Vean esto! ¡Wow! Parece como una araña, ¿no? ¡Se viene! ¡Preparados todos para el impacto! ¡Huesos rotos en 3, 2, 1! ¡Pum! ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Y ahora me he conseguido una super ultra mega moto. La verdad es que está un poco oxidada y vengo muy rápido. Vengo muy, muy rápido para saltar de este lugar. ¿Cómo creen que me voy a ir? Yo creo que muy mal. Vamos a ver. Despejen la zona. 3, 2, 1. Vamos a caer en el agua. Vamos a caer en el agua. Esto va a ser lo más épico de la historia. Voy a lanzarme un segundo antes. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! Esto es muy épico y solamente nos hemos roto 599 huesos. ¡Salgamos de aquí! He decidido tomar una motocicleta, pero una un poco más rápido. Vean cómo se ve el mapa de GTA V. ¿Están preparados para esto? ¡Vamos sumamente rápido! ¡Claro que sí! ¡Y le metemos turbo! Ok, ok, ok. ¿Voy a pasar el agua? ¿Sí? ¿O tal vez eso no es lo mejor? Ok, voy a caer en la tierra. ¡No! 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 ¡Mis huesitos! ¡Tan! ¡Wow! He
¡Eso sí fue un buen golpe! Vengo llegando aquí a mi casa, en la cual en este preciso momento me romperé los huesos. Y sí, se te está preguntando, pero ¿cómo es que te vas a romper los huesos en tu casa? Muy fácil. Y la verdad es que tengo miedo, pero tengo que intentarlo, tengo que hacerlo. Y es más, lo voy a hacer en bicicleta como todo un crack. ¡Vamos a darle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Los huesos! ¡Oh, no puede ser! ¡Ese sí fue un buen golpe! ¿Estás bien? 731 huesos rotos en este momento. Creo que estoy un poquito choquito. ¡No! Gente, en este momento viene algo muy épico. Acompáñenme. ¡Y es que me voy a lanzar sin paracaídas! ¡Vamos! Creo que esto no fue bueno. ¡Pum! Ok. Ok, no fue nada bueno. Ok, no, me lo puedo creer. Estoy limpiando el piso. Bueno. La ruptura más grande de huesos de la historia aquí mismo. Aquí lo pueden estar viendo en este preciso momento. Y sí, así es romperse los huesos con estilo. ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡959 huesos rotos! Esto no es bueno. Esto es muy malo. Y de hecho, ¿vieron cómo se cayó esa piedra? ¡Ey! Allá se está moviendo otra. Fantasmas, ya lo sabía. Duendes, yo ya sabía esto. ¡Wow! ¡Todo el mundo tome asiento! ¡Todo el mundo tome asiento! ¡Que la pelea más épica del mundo está por comenzar! ¡Déjate venir, carnal! ¡Déjate venir ahora mismo! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Soy gigante! ¡Vean esto! ¡Soy sumamente gigante! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ey, ey! ¡He regresado a ser pequeño! ¡No pasa nada! ¡Y comienza esto! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué te reviento, hermano! ¡Era gigante y ahora soy pequeño! ¡Oh! ¿Vieron ese movimiento? ¿Vieron ese movimiento? ¡Hagan sus apuestas! ¡500 al rosa! ¡Oh! Bueno, mejor al mamadísimo porque creo que me va a ganar. ¡Gente, no le puedo dar! ¿Qué me está sucediendo? ¡Me he convertido en alguien muy malo! ¡O tal vez es un excelente luchador! ¡Vean esto! ¡Tómala! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Gente, abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Nos está ganando! ¡Tenemos que huir de aquí! Ok, yo me subo por aquí. ¡Y adiós, mundo cruel! Bueno, 979 huesos rotos. Probablemente este sea mi final. Fue un gusto conocerlos, los quiero mucho. ¡Pum! Miren nada más quién es. ¿Están listos para comentar el nombre? ¡Oh, no! ¡Oh, no! La policía acaba de cometer un error al meterse conmigo. ¿Están listos para terminar con ellos? Nos cubrimos aquí y los reventamos. ¡Pum! 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 ¡Me lanzo de este lugar! ¡Cuidado con los huesos! ¡No! ¡Pum! 10 huesos rotos. Ok, eso sí, de verdad que no me lo esperaba. Pero bueno, ya pasó y ahora les quería mostrar algo. Y es que vamos a esta torre. Así es, hasta allá arriba a lanzarnos. Vamos a ver qué tal nos va. De serme suerte, voy a seguir caminando mientras la policía me está siguiendo. Vamos a ver cuántos huesos termino rompiéndome el día de hoy. Que de verdad creo que van a ser un montón. Pero bueno, de eso se trata el día de hoy. No manches, son como 50.000 escaleras. 50.000 escalones, mejor dicho. ¿Por qué en este momento tengo 5 estrellas? Esa es realmente la pregunta. Ok, estamos aquí, vamos a lanzarnos. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos en picada! ¡Vamos a sufrir las consecuencias en 3, 2, 1! ¡Pum! Ok, eso no resultó tan mal como yo creía. Solamente me he roto 250 huesos rotos. Desde ahí arriba, que otra vez vamos a subir ahora mismo. ¡Corre! Ok, perfecto, estamos en la parte de arriba y ¡bup! Ahí está, vamos cayendo. Voy a intentar caer en el agua, vamos a ver si es posible. Por favor, dime que sí. 3, 2, 1, ¡pum! 350 huesos rotos. Esto no se puede quedar así. Como se pueden dar cuenta, hay diversas cosas en el mapa de GTA 5, pero ahora mismo iremos a esa que está allá en el fondo. Acompáñenme. Ahora mismo estamos en la zona. Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos. Y recuerda suscribirte ahora mismo para que tú no te rompas los huesos. Perfecto, todo el mundo suscrito ahora mismo. Y para poder pasar esto, ahí está, hemos pasado el nivel número 2. Se viene el nivel número 3. Vamos a ver qué tal. Sí, ahí está. Hasta el momento no me he roto ningún hueso, pero no tarda nada. No tarda nada en romperme un huesito.
Ahí está, ahora la pendiente más inclinada. Vamos a subirlo, claro que sí. ¡Perfecto! Lo hemos logrado subir hasta la parte de arriba sin ningún hueso roto. Y sí, estamos en la zona, estamos en el lugar donde haremos la acrobacia. Buenas tardes, gente, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Vienen a ver cómo me rompo los huesos? Yo creo que sí, así que vamos a darles un espectáculo. Y vean esto, desde aquí se ve completamente el edificio en el cual nos lanzamos. Se ve la ciudad. Ahora sí, vamos a agarrar fuerza, vamos a agarrar viada y vamos a ver cuántos huesitos nos rompemos. Ok, creo que aquí no me pasa nada. ¡Oh! 389 huesos rotos. Vaya, eso sí fue un golpe bueno. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Cuántos huesos creen que me vaya a romper? 3, 2, 1. ¡Pum! Ok, hasta el momento ninguno. Le ponemos un poco de nitro y ahora sí se puede venir un super golpe. ¡Ah! Ok, salimos ilesos. Otra vez, vamos a ver. ¡Pum! 469 huesos rotos. Oh no, justamente lo que me temía. Justamente lo que me temía. Caminar mal, caminar chuequito. No, vamos a intentar rompernos los huesos nuevamente con un poco de nitro. Justamente por aquí, wow, no. Creo que no fue la mejor idea, pero bueno, creo que puedo caer en la superficie. Oh, tal vez no, oh, tal vez no. Oh, no. Ahora voy directo al agua en 3, 2, 1 y ¡pum! Vean esto, brillo debajo del agua y me he roto 699 huesos. ¡Qué increíble! Pero ahora debo de salir de aquí antes de que me coma un tiburón, así que ¡vámonos! Ok, si llego a caerme aquí, el golpe será fatal, así que debemos ir con cuidado. Vamos a ver, vamos a lograrlo. ¡Dime que sí! ¡Perfecto! Bueno, 702 huesos. Ok, vean la caída. Nadie quisiera caer desde esa altura y romperse los huesos, ¿verdad? Entonces tenemos que lograrlo, tenemos que pasar este parkour. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vamos a esperar estos pequeños bloques azules que tienen movimiento. Y ahí vamos. Oh, sí, no me he roto ningún hueso hasta el momento. Tengo que saltar por aquí. Vamos a esperar que venga la segunda plataforma y vamos a saltar. Tenemos que lograrlo por el Team for the Win. ¡Pum! Ahí está. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Oh, milagro! ¡Milagro! Ahora vamos a esperar un poco para saltar este lugar. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Los huesos! ¡Wow! 762 huesos rotos. De verdad que es una locura, ¿eh? Ya no puedo caminar, no lo puedo creer. Ahora nos ponemos en modo pro. Caminamos tranquilamente por aquí. ¡Claro que sí! ¡Como los grandes! Ahora hay un problema. ¿A dónde tengo que llegar? Ok, tengo que bajar con mucho cuidado por esta parte de aquí. Ahora, tengo que llegar hasta allá. ¡Y ahora otra vez! ¡Y otra vez! ¡No! ¡Oh! Ok, lo sentí demasiado cerca. Dije, es mi final, pero no, lo hemos logrado. Creo que vamos a poder pasar sin rompernos ningún hueso. No, 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 no. Oh, no. Ok, levántate, por favor. No, gente, adiós. No, no lo puedo creer. ¡Bum! Así es, nos hemos roto 899 huesitos. Pero ¿saben algo? Eso ya se ve muy sencillo, así que no lo voy a intentar. Lo que voy a intentar es bajarme al ala del avión y romperme los huesos en el agua. Vamos a ver qué tal nos va. Deseenme mucha suerte, por favor. 3, 2, 1, ¡pum! ¡No! ¡Ay! Estaba tan cerca del agua. Era justamente así, ¡pum! Ahí, ahí es donde quería caer, en el agüita. Pero bueno, no lo hemos logrado, lamentablemente. ¡Oh! Vamos a subir hasta la parte de arriba de ese puente, porque la verdad está sumamente épico. Y de verdad, creo que absolutamente nadie sabía de su existencia, ¿verdad? Creo que es algo completamente nuevo para todos. Creo que es algo que nunca antes había sido visto en la historia del GTA 5. Ahora mismo hemos llegado hasta la parte de arriba. Aterrizamos nuestro helicóptero. Descienden, descienden, descienden. Uy, uy, uy. Soy el mejor conductor del mundo. Aún no entiendo por qué me está siguiendo una señora. Pero bueno, vamos a cruzar este puente y vamos a ver qué tal nos va. He conseguido una moto. ¿Señora? Ok, vamos a cruzar el puente. Vamos a ver si no se rompe. ¡Pum! Perfecto, estamos en la zona. Lo estamos cruzando. Ok, esto es demasiado épico. Vean nada más. Estamos cruzando de lugar a lugar. Y esperen un segundo, ¿también va a cruzar la gente por aquí? Creo que no, ¿verdad? O sea, vean, esta persona está subiendo por ahí. No sé a dónde va. Ok, esto es demasiado extremo. Y la verdad es que no entiendo por qué nadie viene. O sea, no... ¡Señora! No, ¿dónde quedó la señora? No me lo puedo creer. Bueno, gente, ahora llegó el momento. Vamos a rompernos los huesos. 3, 2, 1. ¡Pum, pum! ¡Wow! Bueno, creo que estoy bien. A ver, camino un poquito raro, pero creo que
Estoy bien. Creo que sí, ¿no? Estamos bien. Y ahora hay una misión muy importante, y es ir a un lugar muy secreto. ¿Están listos? Así es, estoy en la zona donde no muchos quisieran estar, donde es sumamente difícil mantener el equilibrio. Pero el día de hoy vamos a ir a muy, muy, muy lejano. Bueno, no, la verdad es que vamos a ir muy rápido y vamos a intentar no caernos para no rompernos absolutamente ningún hueso. Pero como este video se trata de rompernos los huesos, vamos acelerando al fondo. Vamos sumamente rápido en este momento. Ok, me estoy desviando un poco. Me estoy desviando un poco. Oh, lo corrijo. Sí, 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 sí. Perfecto. No. Gente, fue un gusto conocerlos. Se viene mi caída más épica de la historia. En 3, 2, 1. ¡Bum! ¡Bum! Queremos la Champions, queremos las ligas. Y por eso mismo vamos por aquí. Vamos a intentar hacer un poco de acrobacias, a ver qué tal salen. ¡Ay, no! ¡Rayos! No salió como esperaba. Y bueno, fue un gusto conocerlos. En 3, 2, 1. ¡Bum! 999 huesos rotos y la cara raspada. Madre mía, ya no voy a conseguir novia. No puede ser. Miren nada más con quién estoy. Con Santa Claus. Y justamente aquí han adornado toda la ciudad de Navidad. Sí, en efecto, toda... ¡Oh, no! Me acabo de romper un hueso. ¿Cómo fue posible? Ay, no, otra vez. Y es que, chicos, no estoy en el Polo Norte en este momento. Debo de romperme 499 huesos para poder conseguir mi trineo. Voy a subirme a la rueda de la fortuna, justamente aquí. Vamos a ver cuántos huesejillos me rompo, ¿no? Tengo que regresar al Polo Norte, ¿no? Tengo que conseguir mi trineo. Estoy en la parte más alta, así que deja tu me gusta si crees que Santa se romperá un montón de huesos en este momento. En 3, 2, 1. Oh, le voy a querer a una persona. No, no es cierto. Oh my god. 99 huesitos rotos. Y es que no sé si sabían, pero Santa tiene 999 huesos. Ahora vean esto. No me lo puedo creer. Santa se ha roto un pie, ¿no? Creo que sí, se rompió una pierna. No, impresionante. Y de hecho estoy viendo que hay muñecos de nieve justamente aquí. Es más, voy a crear a un muñeco de nieve en este momento. Vamos a ver si me sale. Ahí está. Comenta qué nombre le pondríamos a este muñeco de nieve. ¡Ey! Ya lo sé. Wilfredo, ¿no? Wilfredo. Voy a hacer esto. Wilfredo, lo siento mucho. ¡Oh, no! Pero yo debo de seguir buscando un lugar mucho más alto para llegar a la cantidad de 499 huesos y viajar al Polo Norte. Y justamente por acá recuerdo que había visto un árbol de Navidad. No sé si está un poco más alto que la Rueda de la Fortuna, pero podría ser. Así que ahora estoy literalmente en la Estrella de los Santos. Vamos a ver cuántos huesitos me rompo. ¡Vamos! No. ¿149? ¿Está más bajo que la Rueda de la Fortuna? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. No, lamentable. 149 huesos rotos. Al parecer, Santa Claus es de huesos anchos, ¿no? De huesos fortificados. ¡Epa! ¡Epa! Aquí está Oscar, ¿no? Bueno, no sé cómo le hayan puesto. Juan Ignacio, tal vez. Y es que lo que les quería mostrar es que adentro de este iglú podemos entrar y literalmente podríamos vivir aquí. ¡Ey, miren esto! Hay alguien justamente ahí en el centro. ¿Qué locura es esta? Oigan, ya sé. Me voy a lanzar de la punta de este iglú a ver si me puedo romper más huesos. Me voy a lanzar arriba de Juan Ignacio, ¿no? Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! No me rompí ningún hueso. Y miren nada más esto que me encontré aquí. Un Santa de 2 metros. O sea, yo soy de ese tamaño, pero ese Santa es enorme. Probablemente me pueda romper una buena cantidad de huesos justo ahí. Así que en este momento, ya con mis huesos rotos, mi pierna rota, voy a subir estos regalos. Ahora estoy en el hombro de Santa. Voy a ver cuántos huesos me puedo romper en este lugar. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que creo que no me voy a romper ninguno. Estaba
bastante bajito. Miren esto. No, solamente me rompí uno más. Lamentable. Y miren nada más lo que me acabo de encontrar. El trineo. Y es que nos estamos acercando a 499 huesos. Pero ahora, realmente la pregunta es, ¿funcionará? No, no me puedo subir. Al parecer tengo que llegar a 499 huesos y así poder viajar al Polo Norte. Así que ahora mismo estoy buscando mi siguiente lugar donde voy a saltar en este momento. Y ahora quiero hacer esta locura. Vamos a ver si funciona. ¡Cuidado! ¡Ay! Casi le caí encima. Hubiera estado genial. Así que en este momento saltaré de este edificio. ¡Ah! ¡Qué barbón está Santa! No lo había visto, ¿eh? Tremenda barba. Y es que ahora estoy sumamente alto. Vean esta locura. Y Santa está riendo, ¿no? Así que ahora vamos a ver si sonríe, ¿no? Ahí va, golpe avisa, panchonchito. Vamos para allá, vamos a ver cuántos huesos me rompo. Ay, creo que van a ser un montón. ¡Uy! Uy, tronó eso bastante fuerte. Creo que fue mi cuello. No puede ser. Y con eso he llegado a la cantidad de 349 huesos. Y al parecer me he roto la espalda, el cuello, un brazo y absolutamente todo lo que se pueda. De hecho, miren cómo camino. No, no, no. Esto es lamentable. Vean, pobre Santa. F por Santa en el chat. Ya no va a poder entregar regalos. Está descompuesto. Miren nada más esto. He regresado justamente aquí. Y miren lo que me acabo de encontrar. Un trineo. ¿Será que este trineo va a 300 kilómetros por hora? 500 kilómetros por hora. Tendré que averiguarlo. Tendré que averiguarlo y ver cuántos huesos me puedo romper. Y ver si llego a 499. Vamos, por favor, que ese sí funcione. Ahí está, ahí está. Impresionante, impresionante. Obviamente este no vuela porque no tiene renos. Pero, oigan, puedo utilizarlo para romperme más huesos. Está impresionante. Pobre Santa, ¿no? Que lo estemos utilizando como conejillo de indias para rompernos un montón de huesos. Ok, me voy a poner en posición. Y ahora mismo con Santa utilizaré este trineo para deslizarme e intentarme romper un montón de huesos. Así que en 3, 2, 1, ¡vamos! Sí, no me voy a romper ningún hueso, o sea... ¡Dos huesos! ¡Háganme huesos! ¡Se rompen más huesos! Segunda oportunidad. Vamos a ver qué ocurre. Vamos. Ok, estamos tomando velocidad. Por favor, que esto funcione. Ahí va, ahí va. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, me voy a romper todo, ¿eh? ¡Me voy a romper todito! ¡Uy! ¡Uy! Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡498 huesos rotos! Estoy a uno de poder utilizar el trineo e ir al Polo Norte. ¡No! ¡No puede ser! Me voy antes de que explote. Vámonos de aquí, vámonos. Es más, este muchacho se portó mal. Se portó mal. Lo voy a convertir en carbón. Santa está raptando a alguien. No me lo puedo creer. Debo de romperme un hueso más. Un hueso más. ¿Dónde podría ir? ¿Dónde me podría romper un hueso extra? Y justamente es desde el edificio del FIBC. Justamente desde aquí voy a saltar una triple mortal inversa. Ok, espero funcione, ¿no? De estas me lanzaba en el río. Ahora sí, triple mortal. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡Viene mi caída! Esto va a estar fuerte. Esto va a estar fuerte. ¡Prepárense para el impacto! ¡Uy! ¿Me tronó el cuello? ¿O qué fue? No, no, creo que se me rompió la nariz, ¿no? Sí, ya está roja. ¡Ey! Está rojo mi rostro. No, 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 no. Lamentable, vean esto. Me he roto 599 huesos. Eso quiere decir que ya puedo utilizar el trineo. Ahora sí, vamos con el trineo. Vamos a ver si funciona. Ya quiero llegar al Polo Norte y enseñárselos. Vamos, vamos, toma fuerza. ¡Rodolfo! 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 ¡No puede ser! Eso estuvo súper cerca. Eso es lo que creo que es el Polo Norte. En efecto, ¿dónde está? Ahí está, el Polo Norte. Hemos llegado, chicos. No me lo puedo creer. El Polo Norte. Vamos en picada, vamos en picada. Voy a saltar, voy a saltar. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! No manches, me he roto 799 huesos rotos, pero no, Rodolfo, Rodolfito, Rodolfiño, no, ¿qué le pasó? Mi trineo está completamente hecho pedazos. Así que sean bienvenidos al Polo Norte, donde nos romperemos todos los huesos. Ya estoy arriba, vean toda la aldea del Polo Norte. Es una locura, hay un montón de lugares donde nos podemos romper. Incluso desde esa montaña, todos los huesos. Ok, vamos a ver. Ay, 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 ay.
¡Uy, mi pie! ¡Mi bota! ¡No! 849 huesos. Estamos a nada de 999. Y ya dándome un paseo aquí por el Polo Norte, me he encontrado al Grinch. ¡Vean eso! Está ya en su montaña. Y ahora mismo lo voy a lanzar. Grinch odia la Navidad, ¿no? Pues yo también lo odio a él. ¡Oh, impresionante! ¡Impresionante! ¡No me lo puedo creer! Acabo de lanzar al Grinch. ¿919 huesos? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Grinch! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Se murió! ¡No! ¡F en el chat por el Grinch! No, pues sí, simplemente lo lancé de una montaña. ¿Cómo que se murió? No aguantas nada, padre. No aguantas nada. Así que si ya estamos aquí, hemos terminado con el Grinch, es momento de llegar a 999 huesos, que sería justamente en la estrella del árbol de Navidad más grande de esta aldea. Incluso creo que de GTA V. Así que es momento de hacerlo. Es momento de lanzarnos de aquí. Creo que me romperé todos los huesos. Ok, bueno, desde la estrella no se puede, será desde aquí. Voy a intentar caer por ese aro, vamos a ver si funciona. En 3, 2, 1, ¡vamos! Ahí está, ¡impresionante! ¡Oh, sí pasé! ¡Uy! Creo que me disloqué la nalga, ¿no? Eso dolió, pero más me va a doler es que no vayas a ver cualquiera de estos dos videos, que creo que te van a encantar. Por cierto, deja tu me gusta, suscríbete al canal y por último, sígueme en mis redes sociales.